Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con el profesor Layton. Bueno, con Catril Layton. Vale, vamos a terminar el casito número 2 y vamos a ver qué pasa. Nos quedamos justo ayer aquí y a ver. Habíamos vuelto a nuestra zona. Ya sabéis que me gusta investigar esto. A ver, las lamparitas siempre tienen algo. Vale, buenas flores. El reloj se ve desde aquí, pero no nos da nada. ¿Ahí ha habido algo? ¿Dónde fue? Ahí está, vale. Mira, haces un puzzle. Vamos para allá. A ver. De humos irá la cosa. Puzzle 21. Te han dado dos estrellas con formas muy distintas. La de la izquierda es puntiaguda y la de la derecha tiene forma de flor. Puedes usar las dos estrellas juntas para crear 5 círculos. Ta, 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 vale. Vale, lo típico. Ah, vale, que hay tamaños. Ok. Vale, fácil y sencillo. Vale, necesito... ¿En serio? ¿No llega bien ninguna? Muy sencillo, pero... Pero esto no hace bien el círculo. Estos no son círculos realmente. A ver, vamos a poner el... Es que el tamaño pequeñito tampoco... ayuda. Y es que enfocándolo al revés tampoco lo veo. Ah, aquí este tamaño sí. Ahí. Vale. Vale. Me estaba confundiendo de tamaño. Ni un misterio y ni un puzzle sin resolver. Perfecto. Vayamos por allá. Vale. Puzzle añadido. Ha sido un puzzle divertido. Vale. Por aquí hay algo más. Parece que... No, no quiero ir a esto. Por aquí no parece que haya nada más. No, pesado. Tengo la sensibilidad a veces un poco en el culo. A ver, esta lamparita de aquí. A ver que se me va. Vale, pues venga, vamos a hablar con estos. A ver qué me dice el camarerito.
hecho, quería hacerle algunas preguntas. ¿Sabe usted lo de la pareja que se perdió en el Támesis? Vic y Tim son clientes habituales. Vaya, ¿quiere decir que suelen celebrar románticas cenas en su restaurante? No siempre. Bien, siempre vienen con amigos. No creo haberlos visto nunca solos. Gracias por su tiempo. Los amigos son... Ojito, ¿eh? ¡Qué lástima! No tarde en volver. Chao, chao. Bella. Aquí no hay nada, ¿no? ¿Por qué? Si le estoy dando... Y aquí en las alcantarillas tampoco. Vale, vamos a darle a esta señora que tiene un puzzle. Vamos a ver. Tiene un minuto, nos gustaría preguntas sobre qué. ¿Se ha enterado usted lo de Chancerlain en el Támesis? Sí, me he enterado, es espantoso, los conoce. Oh sí, por aquí los conoce todo el mundo, son artistas, ¿saben? A los dos les gustan los focos, como los de este puzzle. Bajo los focos, vamos a ver. Se ve la silueta de alguien sobre un escenario a oscuras. Está esperando el momento en el que enciendan las luces para deslumbrar al público con su talento. Puedes iluminar todo el escenario usando solo 4 focos. Las luces cambian de dirección si dan en un espejo. Selecciona una luz para encenderla o apagarla. Ilumina todas las casillas con los focos. Sería absurdo, claro. Pero este no sería tan absurdo. Este hace así y este hace así. Tampoco me compensa. Este... Es que este, claro, lo hace hacia arriba. Ah, mal rollo. Al rollito, señor White. A ver, a ver, a ver. Solo 4. No puedo girar ni nada. Esto, nada. Este... ¡Ah, amigo! Este señorito es el necesario. Vale. Este es otro necesario. Este es otro necesario. Y este es el otro. ¡Vamos! Bien, en conclusión... ¡Qué alivio! No estaba seguro del todo. Vale. Vale, has resuelto 16 puzzles. Has ganado una de comoneda, vale. Bien hecho, la habéis resuelto. Sois muy buenos, vaya. ¿Podrías contarme algo más de la pareja en cuestión? Actuar en musicales, son actores, además cantan y bailan, tienen esa presencia escénica inimitable que solo poseen los artistas natos. Para West End. Vale. Los testigos sugieren que a Tim lo empujaron. ¿Podría haber alguien resentido con él? Con Tim, me costaría creerlo. Es un chico de lo más amable. A Vic la vi ayer. No le noté nada raro. Me parece increíble que se tirara al río por propia voluntad. ¿De verdad? ¿Lo vio ayer? Estaban actuando. Es que estaban actuando. Son actores. Y estaban representando el hecho que ya había pasado hacía unos años. Y a ver cómo se iluminaba la cara cada vez que veía los dulces de Ceres. Vale, seguro que pronto encontrarán, aparecerán en alguna parte, no es así, esperemos que sí. Vale. Seguiré rezando.
Se tratará del último capricho de despedida. Da igual, deprimido que estés, un delicioso pastel siempre te sube el ánimo. No todo el mundo es como tú, Kat. A ver. Hemos averiguado que Vic se pasó por la tienda de cerecillas. Vamos a ver. Si sigue teniendo el pastel que le vendió ayer a Vic, tendremos que tomar muestras. Vale. Va a ser larguito este caso, porque aún me quedan cuatro partes de puzzle. Yo lo tengo claro, ¿eh? Un momento, por favor, señora. Hola de nuevo. Piccolo problema, esperaba. Ah, vale. Venga. Bueno, nuestro chef es un cocinero de primera, pero no es tan bueno a la hora de entender lo que quieren los clientes. Sin embargo, con sus poderes de deducción, señora, usted podría confeccionar el menú perfecto para cualquiera de nuestras cenas. Usted es detective. Vale. Oh, sí, señorita Layton. Usted es tan buena como todos. Demasiado. Encontrarás el minijuego de la cena ideal en el baúl. Vale, pero no estoy interesado en jugar ahora. ¿Te atreves con el desafío? ¿Podrás preparar la cena ideal para cada comensal? Vale. Vamos a lo que tenemos que ir y dejémonos de chorraditas. Mirad, galletas recién salidas del horno. Venga, nunca llegaremos a ningún lado. El hermano de Ceres. A ver. Esto sigue siendo lo mismo. A ver, algo aquí. Sigue siendo lo mismo. Por aquí. A ver, esto me da una monedica, vale. Las lucecitas no me dan nada. Por aquí dicen algo. La campanita está nada. La papelera. No, esto no. Aquí se levanta. Puzzlecito. Venga, uy, le he dado antes de que. Puzzle apetecible, señorita. Satisfactorio resolverlo sin comerlo. Vamos a ver. Puzzle 22. Los robots descubren el pastel. Asegúrate que los robots de la fábrica coloquen las fresas sobre todas las tartas que pasan junto a ellos en las cintas transportadoras. Al seleccionar un robot, este colocará las fresas que tiene en la mano de la tarta más cercana. Después preparará una fresa para la cinta transportadora del otro lado. Controla los robots y coloca las fresas en todas las tartas. Los robots no harán nada si no hay una tarta en posición. No puedes accionar el mismo robot dos veces seguidas. A ver. Esto tiene truco. Le he liado, ¿verdad? Le he liado. Le he liado, le he liado. Lo presiento, lo presiento. Segundo. A ver, que me traen un paquete. Tuturu, si activo esto, la he liado.
Porque esto no va a poder. Punto muerto. A ver. Primero este. Después este. 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 Este se queda KO. Este. Este. Oh, punto muerto. A ver. Este es el primero. Este el segundo. Mierda, la he liado otra vez. Claro, la lío con este. Vamos a darle primero a este. Después a este. No. Claro, porque este no puede terminar. Porque si le doy a este, cambia de mano. Vale, primero este. Le tengo que dar a este. Este cambia de mano. Este lo hace. Vale, así. Vale, perfecto. Vale, 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 vale. Hecho. Perfecto. Vas bien encaminado, vas bien. Lo conseguí, muy bien, Howard. Vamos. Por aquí parece que no hay nada más. ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad que no? Vamos a ver qué nos cuentan estos... estos chavales. ¡Money! Layton, insiste. Siento lo del incidente del Big Ben, aprendí la lección. Lo del Támesis, Vicky Team. Me han dicho que se los llevó el río, eran amigos suyos. No, si algunas veces les he ayudado con el atraso de sus obras. También se dedica a eso, Cáscaras. Es usted un hombre con muchas facetas, señor Fillas. A ver, ¿algún problema que tuvieran y que usted conozca? ¿Les preocupaba algo? Siento, nunca me hablaron de nada de eso, ni siquiera sabía que fueran pareja. ¿Pero lo eran? Bueno, sí, tenían previsto participar en la ceremonia del amor, entonces sí. Igual estaban actuando, pero no sabía que estuvieran saliendo. Ni a los del grupo de teatro, a lo mejor era un secreto. Dejaría de serlo cuando aparecieron en la ceremonia del amor, por eso me extraña. Igual iban, pero no juntos. Hola, detective, ¿viene a comprar algunos maravillosos pasteles? No. Esto no, en realidad estamos investigando un caso y me he preguntado si sabría algo que fuera relevante. De lo de Vicky Team, ¿conoce el señor Sillas?
Sí, de vista, viven cerca de aquí, vienen a menudo a comprar pasteles, les chiflan los profiteroles. El Támesis es un río peligroso, está muy afectada por la noticia, también conoce a su familia. No, sí, de hecho acabo de recibir un pedido suyo de profiteroles. ¿De verdad? ¿Encargan pastelitos el día que desaparece su hija? Me extrañó, pero como me hicieron... Pero como me hicieron el pedido, yo se lo llevé. No. Me dijeron nada, cogieron los profiteroles y cerraron la puerta. ¡Qué curioso! Los hermanos Cillas nos han dicho cosas muy jugosas, ¿no cree? Tanto como mostachones de almendra de ahí. Anda, que... Vale. ¿Algún vecino que sepa algo? Vale. Aquí yo creo que ya no hay nada que ver. Esto es lo de el otro día. Patatín, patatán. Pues nada. Vamos aquí. Ajá. ¿Qué pasa, Kat? ¿Qué has descubierto? Esa boutique está abierta. Oh, sí, otra vez. Aquella ancianita nos comentó que la propietaria solo abría cuando les apetecía. Entremos a ver qué hay. Siento mucha curiosidad por ese lugar. Más cuando el otro día estaba cerrado. No digas a necesidad. A lo mejor nos enteramos de algo importante. Supongo que nunca se sabe dónde aparecerá la siguiente pista. Al final conozco todo el barrio. Siempre hay algo en la torre. Voy muy rápido a veces. Otra monedita. Lo de la tienda. Por aquí no hay nada. Parece. A ver, en el cartel... Vale, solo se mueve. Vale, pues vamos a hablar con... Uy, aquí hay algo. Monedica. Aquí arriba tampoco creo que haya nada. Vamos a hablar con este para que nos haga un puzzlecito. Ay, perdón. Joder, macho, otra vez. ¿No quieren un popoño? ¿Y qué me dicen de un puzzle? Pues siempre le doy muy rápido, tío. 23. Pasar por el aro. Vamos a lanzar aros. Pero esta versión del juego tiene truco. No solo tienes que colgar los aros de los postes, sino que hay que lanzar un número distinto de aros, dependiendo del color y la forma de cada poste. Usa los cuatro aros para colocar un aro en cada poste azul circular, dos aros en cada poste verde cuadrado y tres aros en el poste rojo estrellado. A ver, uno en cada poste azul, dos aros en cada poste verde y tres aros en el poste rojo. Vale. Mantén pulsado A para seleccionarlo. Ok. Ah, vale. Ah, vale. ¿Y ahora ya hago esto? ¿Y por qué? No entiendo.
¿Este solo tiene que ir para azules o qué? Si yo quiero coger... No entiendo nada. A ver, este va aquí. ¿Tengo que hacer primero los azules, después los otros? Es que no entiendo esto. A ver, me falta un aro. Ah, vale, se iluminan cuando están completos. Vale. No entendía por qué unos se iluminaban y otros no. Es cuando ya tal. Vale. Vale, era sencillo, era sencillo. Vaya danza. Venga. Cuando era niño, en Guarabo era el campeón del popoñeo. Buah. Esta gente está fatal de la cabeza. Ya te iba a decir yo, no apagas la luz, compañera. ¿La apaga el profesor y no la apagas tú o qué pasa? Estoy sopesando si acudir o no al festival del Támesis. A ver, suena interesante, pero tanto sentimentalismo me puede. No quiero estar solo como un hongo en la ceremonia del amor. Vale, pues vámonos tal, a ver si nos interrumpe alguien. No, parece que no. Vestidos y sombreros y accesorios. Seguro que cualquier cosa le sentaría genial. Me encantaría echar un vistazo en una investigación. Es lo primero. Preguntemos a ver si alguien sabe algo. Uf, anda que no. Este bolso no tiene nada. Me sorprende. Estas florecillas. No. No pasa nada por aquí tampoco. Puzzle en el espejo. Un espejo grande, voy a ver. Estás mirándote al espejo, estás comprobando que estás elegante. Vamos. El puzzle justo, mejor curioso que vanidad. Vamos a ver qué tal. Puzzle 24, 10 ante el peligro. Ay, 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 ay. A este equipo le encanta el fútbol. Y se hace llamar los H10, los heroicos 10. Lo que no deja de resultar irónico, dado que no paran de encajar un gol tras otro. Si el problema es que solo tienen 10 jugadores bastante ineptos, puedes mover una sola cerilla para convertirlo en un equipo de 11 jugadores. ¿4 y 4, 8? Una sola cerilla, entonces... Así serían... A ver. Una sola cerilla para que sean 11 jugadores.
A ver, vamos a volver al origen. H10, H10, H10. H10. Heroicos 10, una sola cerilla. No lo pillo muy bien, ¿eh? Sé que es de poner. Ah, cóncholis. No, pero así, claro. Vale, qué burro, tío. 1 más 11. 1 más 10, quiero decir, 11. Desayuno puzzles como este. Ay, qué burro. No me bautizaron en honor a Sherlock Holmes por nada. ¿Cuándo te han cepillado por última vez? No te preocupes, ya te cepillaré luego. Venga, pajariteo. A ver, esta. A ver, más puzzles por aquí, más moneditas, algo. Este gorrito seguro que tiene algo. Pues parece que no hay nada así tampoco. A ver, en la lámpara. Vale. Ay, pensé que ya le había dado a ese. Vale, vamos a hablar con esta señora. Hola, mirad todo lo que queráis. El festival. Me temo que no tengo ningún interés en el festival. Lo conozco de oídas y tampoco sé nada del incidente. Esa sabe más de lo que quiere reconocer. Oh, no hay puzzle. Excusa perfecta para comprarme un modelito nuevo e irme de fiesta. ¿Se refiere a la alcaldesa Andael? ¿Son ustedes amigas? Oh, sí, querida, nos conocemos desde hace mucho. A menudo acompañaba a su padre a actos de la alta sociedad cuando yo era un jovenzuela. Y debo decir que se llevó esto. Estupendamente los negocios familiares cuando falleció. Confieso que me quedé atónita cuando me enteré de que se presentaba a la alcaldía y mucho más atónita cuando ganó las elecciones. Del buen gobierno de Londres, patatán. Pienso que más bien que su único motivo para ser alcaldesa fue resucitar el festival. ¿En serio? ¿Qué quiere decir exactamente? Ya sé que ahora parece muy modosa, ¿verdad? Pero siempre, no siempre ha sido así. En unos años mozos le gustaban los guapetes. Vaya, no da la impresión para nada. Su deseo de promocionar el festival es más que un capricho personal. Tiene buen corazón, quiere que los londinenses se lo pasen bien, ya sabes. Tiene mérito que lo que intenta hacer. Se supone que vine a comprar un vestido, pero Nacho es muy raro. Hasta luego. Vale, esto no nos lo esperábamos. La alcaldesa Dale, Howard. Volvamos a Windall. Vale. Esto se lo podían ahorrar, ¿eh? Porque es bastante. Yo creo que esto es de. Por la 3DS. El juego era de 3DS y unía es muy fácil. Vale.
Vale, Valeriana. Ah, vale, porque ahí está esta. En marcha. Ya nos conocemos, ¿verdad? Creo que he visto por aquí antes, ¿no? Nos gustaría hablar otra vez con la alcaldesa. En estos momentos, y tiene una visita, vaya, importuno. Me temo que la alcaldesa recibe muchas visitas. Esa pareja joven que siempre anda por aquí. ¿Una pareja joven, dice? Creo que trabajan. Oh, pues ya tenemos. Fue la alcaldesa. Lo que yo os decía antes. Sí, exacto. Esos. Parece haber mucho, ¿eh? Secretismo me huele raro. Aunque dos desaparecidos eran amigos de la alcaldesa, señorita Layton, esta podría ser una prueba definitiva. No han muerto. Vale. La alcaldesa sigue ocupada con su, visita anterior. Me temo que esto es una emergencia de todos modos. ¿Con quién está? Yo creo que es alguien de Scotland Yard. ¿Una criminóloga puede ser? Ah, la Severina. Vale. Nada del otro mundo. Si todos hablamos de lo mismo, no le importará que nos unamos. Vale. Nada, ya está hecho, ya está hecho. Sabemos que eran actores, entonces sabemos que ahora es la alcaldesa la culpable para que coja renombre el Festival Uti. Venga, adelante. A ver, ¿habrá aquí más monedas? ¿O más estos? Yo supongo que no. No quiero volver. Me he olvidado de algo. Esta está claro que sí. Esto también. Por aquí nada. Esta no nos va a contar nada nuevo, ¿verdad? Avísame si alguna vez. Vale. Deberíamos ya entrar. Venga. Aquí está. ¡Oh! Se puede ir hacia el otro lado. No me había fijado. Reunión privada. Uy, perfecto. Perdón, no esperábamos encontrarla aquí. Todo va bien. Es inútil negarlo. Tu entonación traiciona tus verdaderos sentimientos. Esa pequeña pausa antes de hablar, la mueca en los labios y el revelador desvío de la mirada. En serio, es increíble. Pensaba que lo disimulaba mejor. Estoy interrogando a la alcaldesa. Y supongo que está aquí porque tú también estás investigando el caso. Muy sagaz. ¿Y qué has descubierto hasta ahora? Porque te iba a decir nada. Claro, como nosotros no estamos interesados en resolver el misterio, si sois capaces de resolver el puzzle, tendré en cuenta. Vamos con el puzzle. Si un tipo bueno tiene a otro malo junto a él, lo señalará. Y si no, se cruzará de dedos. Se cruzará de brazos. Los malos siempre señalan a alguien, sea bueno o malo. Si seleccionas un tipo, aparecerá o desaparecerá un marcador. Pon marcadores. A ver. Voy a quitar un segundito la cámara.
Tenemos 9 tipos, unos buenos y otros malos. Si un tipo bueno tiene a otro malo junto a él, lo señalará. Vale. Este es malo. Los malos siempre señalan a alguien, sea bueno o malo. Este y este. Listo. Es un puzzle interesante. No hay puzzles sin solución. Vale, perfecto. Claro, claro, claro. Era bastante sencillo, ¿eh? Una de comoneda. El mío análisis del caso. En primer lugar, repasemos los hechos. Esta mañana empujaron a un río al Támesis. Había un testigo, pero estaba en la orilla contraria. Y el perpetrador o perpetradora estaba demasiado lejos como para ser visto con claridad. Poco después, una mujer se arrojó al agua por propia voluntad por la misma orilla donde se hallaba el testigo. Lo cual encaja perfectamente con la leyenda del Támesis. ¡Exacto! La pareja desaparecido son Nostalvik y Tin, residentes en Chaser Lane. Ambos forman parte del grupo teatral y tenían previsto participar esta noche en la ceremonia de amor del Támesis. Sin embargo, nadie parecía conocer que los jóvenes mantuvieron una relación. Que es donde los hechos no coinciden con la leyenda. Entre tanto, sabemos que la pareja se reunía regularmente con una tercera persona. Y que no sabéis quién es esa persona. La misma que instigó la investigación, la alcaldesa. Ayora. A raíz de estos hechos, solo hay una conclusión posible. Y es que la persona que empujó a Tina al río es la mismísima alcaldesa. Jamás. Deducción interesante. Perfecto. Admito que aún me faltan algunos datos, pero todas las pruebas apuntan a la alcaldesa. ¿Pero estamos seguros de que le han empujado? Le falta un móvil. Con los dos hablamos. Como es natural, he sobrepasado la posibilidad de que el perpetrador fuera otra persona. Normalmente me formo un perfil claro del culpable a través del trasfondo del caso. El perfil no encaja. Empujó al hombre al agua y que la relación tiene con la mujer que se tiró al río. Nada, eso sostiene el perfil de la Trula. La primera vez que me ocurre algo así. El perfil, sí. Parece que está costando un poco, Doña Perfetti. Cuanto más complicado es un caso, más me sobresalgo. El hecho de que el perfil no encaje con algunos hechos claves del caso es un dato importante en sí mismo. Lo único que necesito es trabajar más en mi análisis, patata, volver a Scotland Yard. Vale. Ajá. ¿A estos sitios he ido? Ah, sí, es Scotland Yard. Vale. Otra vez con la investigación. Creo que tenemos, me gustaría una o dos preguntas solamente si no es molestia. Vale. Ir al grano entonces. ¿Para qué ha tomado medidas extremas a favor del festival del Támesis este año? Es una tradición londinense, después de todo,
Estoy a favor del progreso, de la innovación, de las pero las tradiciones también son muy importantes. Me ha dicho que se ha encargado usted en persona de gran parte de la planificación y que quería revitalizar el festival en cierto modo. Por desgracia, no soy muy buena delegando. Siempre que es posible, prefiero hacer las cosas yo misma. También tengo entendido que he hablado a lo largo y tendido con algunos de los participantes de la ceremonia. Es cierto, es punto álgido del festival, por lo que requiere especial atención. Es crucial que este año el festival sea todo un éxito, por eso lo he estado planificando todo al detalle. Entiendo bien, creo que nos hacemos a la idea. Ya está, tanto entusiasmo. Vale. Es todo lo que necesito. Vaya, qué raro. ¿Hay algo distinto en la oficina? Tenemos que descubrir qué hay de diferente. A ver, está el oso que antes no estaba. No estaba aquí antes, ¿verdad? Qué monada la imagen que tenía de la alcaldesa. Supongo que no os esperabais encontrar adorable peluche, y menos en el despacho de la alcaldesa en Londres. Por muy raído que esté, mi vieja amiguita me ayuda a relajarme cuando las cosas se ponen muy caóticas. Tenía algunos peluches a los que le guardaba mucho afecto. También tenía uno como este. Conejo de colorines. Parece que este conejito de peluche necesita algo de color. Aunque tiene que cumplir ciertas especificaciones. Puede usar tres colores: rosa, amarillo y azul. El rosa debe aparecer en 7 lugares y el amarillo en 4. No se puede colorear 2 zonas del mismo color. El cuerpo y los zapatos deben ser del mismo color. Y como cambio 2, 4, 6. Ah, vale. Vale. Esto lo puedo poner amarillo. 2, 4, 6. Y las piernas, venga. ¡No! Ah, no se pueden colorear. No se pueden colorear 2 zonas del mismo color. A ver. Es un puzzle interesante. A ver. Reintentar. A ver. El rosa debe aparecer en 7 lugares. Y el amarillo en 4. 2 zonas. Se refiere a los brazos.
Ah, vale. Aquí está el problema. Vale, que no pueden tocar. Vale, esto. No, esto está bien en amarillo. Esto tiene que ser rosa. Amarillo, amarillo, azul y azul. Una. Ah, tiene que estar en 7 lugares, espérate. No, poco rosa. Poco rosa, poco rosa. Y poco amarillo ahora. No se pueden colorear dos zonas del mismo color. Pero la pajarita se considera zona. Así son 7 de rosa, 3 de amarillo. Pero pongo esto amarillo. Ya está, ¿no? Ya he visto cómo resolverlo. Vale. Así sí, amigo. Así sí. Vale. Mi padre me compró este osito, de hecho, fue en el Festival del Támesis, uno de los, pues, en uno de los puestos callejeros. Exacto. Sobre todo ahora que mi padre ya no está entre nosotros, muy ocupado en el trabajo, se acababa tiempo para el festival, me encantaba el festival, cuántos recuerdos, el tesoro que los recuerdos de los seres queridos, ¿verdad? Llevaban años acumulando fantásticos recuerdos familiares. Es una auténtica pena que la asistencia se haya desplomado últimamente. Es insufrible. Insufrible. Cancelarlo. Vale. Está usted bien. Perdóname, no suelo ser tan expresiva. Discúlpeme, los simples mortales como nosotros. Apreciamos que alguien de su talante y serenidad
Pierdo un poco el control. Vale. Yo pensaba que era mejor ser fiel a una misma en un cargo como el suyo. Vale. Ocurrido, quisiera enseñarlos. Bastante especial, algo especial. Sí, esta estancia tiene un bonito balcón. ¿Me acompañaríais? A ver. Vamos allá. Yo creo que no hay nada por aquí. Esto sigue siendo lo mismo. Yo creo que aquí ya no nos puede... Recuadro. Esto huele a moneda, pero no. Vale, salgo al balcón. Vayamos. Y tenemos que estar a punto de resolver esto. ¿Qué os parecen mis vistas? Son hermosas las luces de la ciudad. Es como si las estrellas hubiesen caído a Londres. Ve el recinto ferial, ¿verdad? Las luces del festival son preciosas. Sé que sí, es una pena que con el paso de los años haya habido menos luces y menos asistentes disfrutando del evento. Mirad lo que ha ocurrido. Tengo la certeza de que el año que viene la asistencia será mayor y mayor aún el año siguiente. Padres que traerán a sus hijos en el futuro, esos hijos a los suyos, a ver. Este año el Festival del Támesis va a ser realmente especial. Está muy ocupada. Y ya está resuelto. Vale. Ahí está. Festival especial. Ha costado, ¿eh? Porque al principio no nos daban tal. ¡Caso resuelto! Vale. ¿Puedo resolver el caso sin todo? Porque yo lo tengo claro. La señorita Layton tiene un don de parecer que se va por las ramas cuando en realidad está resolviendo el caso a su manera. Bueno, eso creo. Llamemos al inspector. Ha llegado la hora de destapar toda la verdad del asunto. Ahora mismo, señorita. ¿Ya ha resuelto el caso, Kat? Cuéntanos, por favor. Descuide, no nos llevará mucho tiempo. Como todos sabéis, los incidentes de esta mañana seguían casi al pie de la letra la leyenda del Támesis. Sí, demasiada coincidencia. Obviamente alguien lo imitó a propósito. Está en lo cierto, inspector. Alguien hizo exactamente eso. Dime, ¿quién crees que es el culpable, tal? Inspector, hay una cosa más importante que identificar al culpable. De eso nada, monada. Y es lo mucho que le importan los festivales, alcaldesa. En un caso lo que cuenta es quién lo hizo. ¿Cómo? ¿Cómo lo has...? Tenía razón, perro bueno. Kat, ¿piensas explicarte o qué? Alcaldesa Dale, con lo que apreciaba el Festival del Támesis, le resultó insoportable ver cómo decaía su popularidad en los últimos... ¿Se notaba tanto? ¿Así que los mató ella? ¿Es eso lo que estás diciendo? No, no. Alguien que adora ese festival jamás haría algo. ¿Pero has dicho...? Fue todo un complicado montaje, facilitado por los recursos y la influencia de la alcaldesa. Es parte de los festejos del festival, por así decirlo. La pareja asesinada está sana y salva. Escondida, diría que en este mismo edificio. Pero si fue ella la que me pidió que investigase el... Siento decírselo, inspector, pero me temo que la alcaldesa no pensó que fuera usted capaz de resolverlo. Eso ha dolido un poco.
Vaya, Catriel. Veo que te gustan los numeritos. Vaya risa. Ha sido un festival ajetreado, desde luego, y exitoso. Sí. Me alegro mucho de que mi último festival como alcaldesa no haya sido un fracaso. Gracias, Catriel. ¿Va a dimitir, alcaldesa? Sí, debo hacerlo. He abusado de mi posición. No podía soportar la idea de que el festival al que siempre me llevaba mi padre desapareciera. Pero es... Entiendo. Bueno, será una pena que lo deje. Alcaldesa Dail, gracias a usted, la asistencia al festival de este año ha batido récords. Solo hay un pequeño problema. ¿Eh? ¿De qué se trata? Eche un vistazo a esto. ¿Pero qué es esto? Es una petición de las asociaciones de vecinos y del gremio de intérpretes de Londres. Quieren que la interpretación que montó este año se repita en el futuro, pero aún más elaborada, con música y público. ¡Ole! Sugieren que el Festival del Támesis pase a incluir el musical del Támesis, que se convertiría en un evento central de los festejos. No, no puedo creerlo. Pues créelo, señorita. Creo que Londres aún la necesita, alcaldesa Dail. Después de todo, nadie adora esta ciudad tanto como usted. Y parece que el festival del año que viene va a necesitar de su demostrada capacidad de organización. Inspector Hastings, no sé qué decirle. Al final, lo ha hablado. La pareja desaparecida hizo acto de presencia esa noche en la ceremonia del amor del Támesis. Explicaron todo lo que había pasado, el festival tuvo un éxito sin precedentes, asistió más gente que nunca, y todo gracias al duro trabajo de la alcaldesa. Así que parece que el festival seguirá siendo una de las grandes tradiciones de Londres. Un lugar donde se reúnan las familias y juntos construyan recuerdos que duren toda la vida. Guardemos la partida. Claro que sí. Claro que sí. Y... antes de que se líe... voy a ir dejándolo por aquí, chavales. Espero que os haya gustado el casito. La verdad es que ha sido bastante interesante. Ya solo nos quedan 10 casos por resolver. Puzzles no sé cuántos. Solo me he fijado que son 12 casos. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.